10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya estamos, ay caray, ya estamos de regreso, hoy todo se me atravesó, oye, muy buenos días Houston. Muy buenos días. Ya estamos con todos ustedes, muy muy buen viernes, ya viernes, qué rápido se está yendo los días, Guadalupe, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a toda nuestra hermosa gente que nos está escuchando ahorita, que va rumbo al trabajo, a la escuela, donde vaya, vaya con cuidado porque está lloviendo y si está lloviendo bastantito y hace bastante frío. Está así fresco. Que cuídese aquí en la ciudad de Houston. Nosotros estamos aquí en la ciudad de Houston, en la ciudad de los marcianos. Eso. Y el niño, el baby face, ¿qué dice el baby Hola, face? Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Eso es todo. Con ahora trae su gorra conmemorativa de los Rockets, ¿verdad? Yo digo, andamos con botas porque ando con botas. Empieza el rodeo. Ya saben que empieza el rodeo. Sí, pero no vas a estar aquí, así que volumen. Ni estés diciendo nada. Échenme volumen. Ya ni digas nada. Tú ya, llegas bien prendidota, bien así acelerada y todo, nos dices, ya me voy. Ya me voy. Pues vine a estar con ustedes ahorita en la mañana. ¿Dónde estacionaste el avión, Guadalupe? Lo tengo allá afuera. Lo tengo por el salón porque tengo que dejar unas cosas. Ay, ¿qué te pasa? No, sí, esta gente en Monterrey aquí antes. Andamos con toda, que es uno que tiene un jet privado. No, no puedo decir que tiene un jet privado. Se lo prestaste. Sí. Sí, me lo prestó aquí el Babyface. No, face. Es que lléveselo, una gente importante. Pero como dicen por ahí, lo malo es que no hay teléfonos con cámaras para comprobar. ¿Tú te imaginas que hubieras tenido así un dispositivo parecido a esta Mauser? ¿Qué hubiera pasado en tus tiempos? Ay, juez. ¿Qué cosas estaríamos viendo ahorita? Nah, fui mi niña portada, bien portada. Bien portada. Hay que tenerle miedo a la mamá y al papá. A la chancla, ¿no? A la chancla voladora. La chancla voladora era buenísima, era bien potente. Sí. Era el mejor psicólogo que teníamos cuando éramos niños. Sí, sí. Eso y el cinto. Ajá, el cinto. También. Nada más te lo enseñaban. El psicólogo. No, aquí está tu psicólogo. $50. Aquí está. Dice. Ajá, dinos. Pero la mamá que tuviera con la pura mirada. Ah, sí. Sí, no. Sí. No, con eso te decían sí, todo. Qué cinto ni qué nada. Ya estabas bien acalambrado cuando te volteaban a ver así. Dices, chuy. Depende de la mirada, cómo te iba, ¿no? No, ya sabía. Se acercaba la mamá y el pellizquito así por debajo. Mi mamá me aplicaba esa. Sí, mi mamá era así. Bien regia, ¿no? Bien, así por detrás. Ay, ¿y cómo metían tanta fuerza en ese pedacito, güey? ¡Oh, su manso! El torsón de las orejas. Ay, en serio. Sí. Yo tenía un maestro, bueno, no, sí, un maestro que cuando no llevaban clase te da un reglazo, güey. Cuando llevaba la tarea. ¿En las manos o qué? No, en la espalda, güey. Sobres, cabrón. Yo tenía una así que era bien. Nada más los que se portaban mal. Y un día me porté mal y me dio con la regla de la espalda. Ay, no, yo estaba en la primaria. Mala onda, ¿no? Cuando yo estaba en la primaria, yo era de los consentidos porque yo sí me ponía a hacer la tarea. Un día no hice la tarea. Hasta en el salón se quedaron todos. Fue la última vez que no hice la tarea, güey. Fue la última vez, sí, no, qué vergüenza. Da más vergüenza que lo que te pegan, güey. Bueno, a uno sí les daba duro porque esos de plano nomás no entendían. Ah, sí, estaban así con el cañito bien. Sí, bueno. sí, pero no, ahí están muy buenos. Hola, Yolis, dice. Hola, buen día, saluditos a todos. Felicitaciones a mi bebé, está cumpliendo años. Hola, pues. Happy birthday, Jolies. Happy birthday. Buenos días, Racita. Eso es mi Tony Mix. Ya está con nosotros. ¿Qué onda, mi Frank? Muy buenos días. Todo muy rico. Este viernes avecina en heladas otra vez. Sí, bastante frío. Tú por eso vas a salir de volada. Por eso me voy a ir a la playa. Porque como le huyo al frío, no me gusta. Nos vemos el lunes. Desde el aeropuerto les estaré transmitiendo allá. Cotorra, no nos dejes. ¿Viste? La bien que se paga aquí en la cotorra y uno tiene jet privado y se va a ir por el fin de semana antepasado. Sí. El pasado. Ahí pobreando. Y luego estuvimos de boda. Pero no tenemos nombre para el jet todavía. Tenemos que ponerle el nombre al jet. El Guajolo Jet. Es que todo es que cotorro móvil, que cotorro náutico. Es el Guajolo Jet. El Guajolo Jet. Saludos, mi tigre mayor. Saludos. Sí, pues no sé. Hay que nos diga la raza, a ver cómo le ponemos al jet privado del rey. Eso es todo. Oye, vamos rápidamente con lo que es el tráfico aquí en la Ciudad Espacial, porque ya saben que
es todos los días, es algo así diferente, aunque usualmente los viernes, no, Dios mío santo, ni lo quiero ver, está feo. Está feo, güey, porque feo, ¿qué les pasa si es viernes, no? Es para que se pongan es así. Están saliendo a pasear, están yendo a la ciudad. Aprendan a Guadalupe, aprendan, cómprense su propio avión. Sí, oye, es de veras, porque está así, es usualmente los viernes, está más tranquilo. Van al rodeo, no es que sabes que hay show, ya empieza el ya rodeo, comenzó el ya comenzó, rodeo. Sí, están ya los que van a concursar para los de las barbecue, vinieron a gente regia de Monterrey, vino nuestra raza, tienen que ser acto de presencia de nuestra gente de Monterrey, ya están aquí en el concurso de las carnes asadas, ¿quién es la carne mejor asada? Pagas $20 la espérame, entrada. Espérame. Sí. Eso no es competencia. Si es una competencia, te dan un premio. No, es para nosotros. O sea, para ustedes, si cada fin de semana, o sea, imagínate, no puedes concursar contra eso. Pero vamos a ver que este regio trae una nueva salsa, a ver qué. Pero aunque no ganen, o sea, como quieres hacer la carne. Sí, güey. Sí, es para no perder costumbre. Oye, si está $20 la entrada, la gente que quiera ir a este ahorita que está pasando lo de las competencias, con $20 vas, entras y voy a disgustar la carnita bien rica. Qué sabroso. Oye, dice, parece que hay un video comprometedor tuyo, tú. Ey, mío, no me lo vas a sacar al aire. Yo creo que sí. Qué nombre, el que nada teme, hombre. Es que si hubieran visto esta bodorria que tuvimos esta semana, o sea, Guadalupe se deschongó. Hay mucho video de ahí de para la cotorra en el se TikTok deschongó. Que pudieron. Es que me hicieron el video de TikTok. No, yo creo otro. Que ese. Es otro. Es otro. Ese no se ha visto. Sí, se va a hacer público. Lo vamos a tener que hacer público. Sí. Si no, lo vamos a ver cómo lo hacemos. Pero una corta lana van a cobrar por el video. No, sí, se pagó una lana. Se pagó para que entregaran ese video. A los paparazzos. Dice el Frank, dice, hoy es día, fíjense, que no tomo porque hoy cumple mis abuelitos 2 años por que fallecieron, dice, no. Entonces ahora guardo luto. Bueno, no, pues hay que acordarse las cosas bonitas. No tengo mis abuelitos, pero yo sí tengo recuerdos muy bonitos de mi abuelita, la mamá de mi papá, y la mamá de mi mamá, las dos, o sea, yo vivía a un lado de la casa de ellos. De tus abuelitos. Entonces, yo me disfruté a mis abuelitos mucho, mucho, mucho. Entonces, yo tengo muchos recuerdos muy bonitos de ellos. Rey también, todavía lo está disfrutando la abuelis. Eso es lo rico. Yo sí. También con mi abuelita vivía enfrente de la casa de mis padres. Uh-huh. Me la pasaba con ella, porque era más buena onda que mi mamá. Es que así es, así te va a pasar a ti cuando tengas nietos. Iba a tomar café con mi abuelita, por eso soy bien acelerada. Ay, no. Me daba cafecito con galletas de animalitos. Joder, es el paquete. Con caída de animalitos. Ay, vámonos rápido al tráfico, tóxico tráfico de la ciudad social para la gente que está conduciendo en estos momentos por las vías de esta ciudad. Bueno, les comento, en estos momentos ya estamos viendo que lo que es el Beltway 8, el periférico 8 aquí en la ciudad espacial, no se ve tan feo. Usualmente el lado oeste de la ciudad espacial es que tenemos bastante tráfico en esos momentos. Sí se reportan velocidades lentas, pero no tanto como lo hemos visto durante la semana. Para la gente que está conduciendo por el 45 norte yendo hacia el sur de la ciudad espacial o hacia el centro de la ciudad espacial, van a encontrar tráfico ya un poco lento, esto a la altura de la West Road, en camino hacia el centro de la ciudad espacial. Parece que tenemos un accidente, esto sobre el 610 norte, yendo hacia el este, yendo como hacia el 45, hacia el Harrington Road, esto a la altura de la Yale Street, está un accidente. También la gente que está tomando el 610 rumbo a Galería van a encontrar la velocidad un poco lenta, de camino hacia Galería, y eso lo van a encontrar hasta lo que es el 59 sur, ahí donde se junta el West Park y el 59, más o menos ahí es donde comienza a mejorar la velocidad en este estacionamiento del 610. También tenemos un vehículo detenido, eso es en el 610 oeste, yendo hacia el sur, como la gente que va hacia el Energy Stadium, pero esto es del lado de Galería, a la altura de la San Felipe Street, vas a encontrar este vehículo ahí, detenido. Esperemos que pronto puedan llegar por él y lo puedan mover de la autopista. La gente que está conduciendo sobre el lado del 610, van a encontrar un vehículo descompuesto, esto a la altura de la Turning Basin Drive. Y ese
fue todo el tráfico de la ciudad espacial. Les digo, es viernes. Usualmente los viernes no está tan grosero. La gente que está conduciendo por el 45 sur yendo hacia el centro, no hay información ahí, pero es que como hay mucha construcción también, posiblemente es que no nos están dando toda la información. Durante la semana yo estuve viendo que no nos estaban dando mucha información. Desde más o menos ahí como que de la Park Place en adelante es que se les dio por estar arreglando esa área de ahí, ahí donde se junta con el 610, el 45 sur y el 610. Entonces sí hemos visto como que no está dando mucha información. Entonces a veces no sabemos si es que es un estacionamiento ahí o si hay algún vehículo descompuesto. No nos llegan a decir. Entonces, bueno, esperamos que pronto arreglen eso y podamos saber la información, lo que es el 45 sur yendo hacia el centro de la ciudad espacial. Ahora sí ya. Se acabó el tráfico en la ciudad espacial. Vámonos rapidito al clima porque qué frío, hijo de su madre. Está frío, pero como quiero el atletismo. Yo no me quejo del frío, Guadalupe. Hoy sí estaba helado. Ahora sí estaba frío. Yo me traje mi colcha. Con la colcha puesta. No, sí te pasaste. Yo sí pensé que... Le agarró una colcha y le puso cinto. ¿Qué fue lo que hizo? Pero bueno, no, se ve que está bien calientita esa cosa, ¿no? Me sirve de colcha ahorita que me vaya. Ay, Diosito santo. Bueno, pues muy buenos días, nosotros estamos aquí en la ciudad de Houston. Ya son las 8:30, bien rápido que se va el tiempo. Ya es viernes, viernes social y el cuerpo sabe. Hay que tomarnos unos drinks al rato allá con el baby face. Pues el clima aquí en Houston ahorita está, las probabilidades de lluvia 20%, las probabilidades de lluvia, la humedad está 79, los vientos 9 millas. Ahorita tenemos el clima 37. Dicen los que nos informan ahorita de las lluvias, de los aguaceros, el weather, ya va a dejar de llover para las 10 de la mañana, ya no va a estar lloviendo. O sea, eso también es una ventaja porque nada más pues va a estar el frío, ¿verdad? Y ya no va a estar lloviendo. Entonces está muy padre. Para mañana sábado tiene 40% probabilidades de lluvia, el clima 51, pero vamos a seguir amaneciendo en los 44, o sea, va a estar frío toda, hasta el viernes todavía va a estar frío, van a amanecer, ya no tan frío, va a subir la temperatura, pero sí va a amanecer en los 40, el domingo también va a amanecer en los 40, 56 lo más alto, 30% probabilidades de lluvia, ya va a estar el sol y las nubecitas. Ya el lunes ya no tenemos probabilidades de lluvia, lo que es lunes, martes y miércoles ya no va a estar lloviendo, pero sí va a estar amaneciendo en los 40, lo que es el lunes, y vamos a llegar a los 62. Y el pronóstico para aquí alrededor de la ciudad de Houston, lo que es Galveston, está 46 ahorita el frío, lo que es Conroe, siempre Conroe es un poquito más frío, 35, College Station 33, en la Grand todavía ellos sí están sintiendo aguaceros así ligeros por aquel lado de esa área. Victoria 36, ya nada más están ahí nublado, el campo 35, Bowman está 41, así que le decimos que tenga mucho cuidado al conducir porque como quiera están esas lluviecitas que están pues aquí alrededor de la ciudad y el frío continúa, el frío no se quiere ir, ya queremos que venga la primavera, que venga con todo, pero no, pero como bien decimos, no, febrero loco y marzo otro poco. Y el alrededor aquí de la ciudad o los países que nos están mirando, los estados que nos están viendo, tenemos el ahorita la temperatura por lo que es Nueva York, ellos sí tienen bastante aguanieve ahorita, el clima de ellos 32, máximo 46 y tienen 27, o sea, está bastante frío lo que es allá en Nueva York. Nuestro Monterrey está 48 ahorita, también está un poquito frío, nublado, máximo 57 y 44, dice que viene para Monterrey un frente frío, lo que es Veracruz, Tamaulipas y Coahuila para lo que es Monterrey y el área alrededor de ellos. Para la ciudad de Guatemala, que está ahorita el clima 61, máxima 78, lo mínimo 56, ya disfrutar el fin de semana en la ciudad de Guatemala. Para Costa Rica, que es San José, 68, la temperatura lo tiene ahorita máximo 80, mínimo 59. Y se espera climamente parcialmente nublado hasta las 3 de la tarde. Chicago tiene la temperatura 23, máximo 29, mínimo 22. Y se espera también nieve como a las 9 de la mañana. Para mucho cuidado a la gente de Chicago. Ellos tienen el 80% probabilidades de nieve ahorita, ya a las 9 de la mañana. Ellos todo el día va a estar nevando para aquella parte de Chicago. Lo que es Washington está bastante nublado. Ellos tienen un clima 36, máxima 56, mínimo 32. Y se espera lluvias. Comenzará, ahorita dice que unos 8 minutos empezará a lloverle lo que es Washington, Austin, donde está nuestra amiga Yolanda. Ellos también tienen bastante frío, 33 tienen ahorita, el clima va a estar muy nublado, máximo 38 y el mínimo 30. Y se esperan las condiciones nubladas todo el día. Dallas está más frío para la gente que está en Dallas o que va manejando para aquel lado.
Ellos tienen el clima 26, máximo 44, mínimo 23. Y ellos dicen que esperan una condición parcialmente nublada desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y se espera muy nublada hasta las 4 de la tarde. California bastante frío también, mayormente despejado, mínimo 30, máximo 61. Eso es para California. La Ciudad de México 56, mayormente soleado, lo más alto 78, mínimo 55. Se esperan condiciones parcialmente nubladas desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Morelia, Michoacán, donde está el jefe de jefazos, tienen un clima ahorita 56, máximo 76, mínimo 49. Se esperan condiciones parcialmente nubladas de la 1 a las 3 de la tarde y también se esperan tormentas dispersas lo que es a las 3 de la tarde. San Antonio 36, bastante nublado también para ellos, lo máximo 40, mínimo 32, y se esperan condiciones todo el día y ráfagas de viento hasta 20 millas por hora lo que es San Antonio. Wow. Y ese es el clima, así que tenga mucho cuidado porque sí, el viento va a estar fuerte para esa área, la gente que va a estar conduciendo. Sí. Aquí lo que es alrededor, lo que es pues es Texas, San Antonio, Austin, Houston, pues las lluvias, están los pavimentos mojados, mucha precaución. Así es. Ahí estamos. Ese estás es con clima. El climazo aquí. Abríguese bien, especial. Abríguese bien. Hola, Yolis. Vámonos. Hola, chicos. Pues muy buen día. Con el deporte. Buenos días, Yolis. ¿Estás lista y preparada para la entrevista? Vamos. Casi no te oigo. Sí, estamos emocionadísimos que vamos a tener a este chico. Pues más que nada es una persona multifacética. Está súper dotado de talento, ha trabajado en teatro, se ha estudiado pues en grandes lugares. ¿A quién? Vamos con los deportes. Vamos con los deportes. Ah, claro. Deportes. Adelante, Rey. Ah, sí. Tengo unos deportes así rápido, nada más. Recuerden que somos patrocinados por PG Baseball Gloves. Anoche en la Liga MX, el Pachuca le ganó a Mazatlán 3-1. Querétaro y Toluca empataron a 1-1. Hoy juega Necaxa contra León y luego Tigres contra Juárez a las 9. Uh-huh. Tijuana contra Atlas a las 9:06. Y mañana el favorito equipo de todos, el Monterrey. Ay, Diosito. No. El mejor país de todos. Sentiste se me torció el músculo aquí, güey. Ya empezó el cariño. El mejor país de todos juega mañana. Ay, Diosito, contra San Luis. Desde que llegaron de Dubái están pero insoportables. No, en mi jet privado siempre me ponen unas escaleras cuando bajo como los presidentes, güey. Ah, sí, sí, güey. Te digo, güey. Empieza así, ya no es corto, corto, largo, largo como la Yola, sino nada más así. Sí, nomás al pueblo. Al pueblo, sí. Al pueblo, a la proletaria. A ver, ¿cómo era? Saludos. Hijos de la chingada. Y todos los de las maletas, órale, güey. ¡Bájate! Lo bueno es que pues llevaba a puros amigos, no sé si viste. Sí, sí, sí. Sí, iba pura raza. Pura gente importante iba. Les daba pena saludar. Sí. No, pues es que tenían que andar encubierto. Ya me imagino a Rey. Vas a Monterrey. Sí, güey. Súbele, güey. Sí. Oh, pero es que voy a... No, güey. Tú súbete a mi avión, güey. No pasa nada. Mi avión te lleva. Mi avión es privado. Sí. Sí. Vamos a pasar por... ¿Qué? ¿Cómo dice? Por San Nicolás, güey. Sí. Te aviento, güey. ¿Eres soltera? Sí. ¡Ay, cállate! Claro. No, hay que tener requisitos. El requisito número uno es ser soltera. Tengo bien bajito, Jolis. ¿En serio? Dinos, cuenta. En la Champions League, el miércoles, el Benfica y el Ajax. Ah, el Benfica. Ajá. Sí, quedaron 2-2. Atlético Madrid y Manchester United también quedaron empatados a 1. Voy a hacer un comentario bien estúpido. Perdón. Había un detergente que así se llama, ¿no? Ajax. Sí. Yo también pensaba lo mismo con los de allá jugar, güey. Ahí están los del detergente, güey. Ahora le echa el chingado. Y los Rockets hoy juegan a las 6 contra Orlando. Mira la gorrita que trae él. Y perderá. La crema. Guapa, bien chula la gorra. Oye. ¿Qué dijiste, Yolanda? A ver, ¿de qué? Regresando el tape. No, ¿me escuchan bien? Te oigo bajito. Sí, te oigo un poquito pues bajito, pero no sé si a ver, espérame. A lo mejor está el volumen aquí. Aguanta tus. Seguro eres tú, jefe. Yo me oigo muy bajito. Soy yo. Es que me bajaron ustedes. No, ese es aquí, yo creo. Me bajaste el volumen para que no hable tanto. Ah, no, ¿por qué te va a bajar el volumen tú? Me bajó el volumen el jefe. No. A ver si hablas.
Ok. Rey quiere que le retroceda el TEI. Estábamos hablando de los requisitos número uno para que mi rey ya tenga su princesa. Ahí está, Iván. Tiene que ser soltera. Ya tienes lista de requisitos. Ya tienes una lista, wey. Sí. Claro. Ahora sí te oigo. Porque aparte Rey, viaja bastante. Se le antoja al señor ir a ver el partido de Rayados a Dubái. Se larga a Dubái. Quiere ir a ver béisbol. Se larga para Monterrey. Anda de larguiento. Y anda con fabuloso. La pura criminata de Monterrey. O sea, no anda con cualquiera tampoco. Sí, no cualquiera. Entonces, solterita, por favor, no queremos broncas. Estás como la canción esta de que dice que no quieres andar, esta de la banda Recodo, güey, que dice que no quiere mujeres casadas para que no salga comprometido el negocio, no sé qué cosa. Bueno, no se las canto. Ay, no, qué buena onda. Oye, pero no hubo partido en la Premier, digo, sí, ¿no? En la Premier League, porque creo que yo vi, a mí me gusta ver a los Wolves de Jiménez. Sí, pero yo creo que tuvieron partido con el Tottenham, ¿no? Eso hace fue unos días, eso parece que fue hace unos días también, no fue reciente, güey. Creo. Jugaron contra el Arsenal ayer. Ah, ellos jugaron contra el Arsenal, sí, los Wolves. Ganó el Arsenal 2-1. Todavía no se recupera Jiménez, güey. Desde el fregazo no ha sido, ya no es el mismo chavo que andaba súper fuerte, güey. Sí. Ya juega bien tosco, güey. Bueno, tú viste cuando se lastimó, ¿no? De un cabezazo que chocó contra otro y de ahí quedó bien tocado, güey. Sí. Ahora juega con una bandana en la cabeza, güey. Sí. Desde entonces yo le veo. ¿Quién es ese? Tiene miedo. Raúl Jiménez. Ah, sí. Fue es jugador muy bueno. América, ¿no? Sí, es buenísimo. Sí, ahorita. Yo estaba viendo números el día de ayer. Estaban diciendo cuando su mejor temporada lo tenían valuado en 44 millones de libras, güey. A Raúl. Ahorita lo tienen en 22. Bajó casi la mitad. Sí, porque sí, como que sí se le perdió un poquito de confianza. Como que por eso es que se lastimó, güey, porque entraba el vato, güey, con todo. Sí. Y no se amedrentaba, pero ahorita como que después del golpe sí se... Tuvo que bajarle. Sí, está bien joven para que termine lastimado tan joven y se retire. Yeah. Sí, no, todavía tiene mucho carrera. Le falta, pero sí está muy lastimado. Tiene que cuidarse. La cosa es que como cuando van muchos de los jugadores de México, pues están chiquitos. Sí. Y para jugar entre ellos, pues tienes que estar fuerte. Sí. Y él no es chico, él sí. No, es de los altos, él es de los altos. Pero como quiere, yo creo que saliendo de aquí de México no están acostumbrados a ese juego tan rudo. Y es que es muy aéreo, ¿no? El juego también, europeo también es muy aéreo, güey. Pero no se me entra, pero el Chicharito es bajito, güey, y el güey la rompió ahí cuando estuvo en el Manchester. Para empezar, luego estaba lesionado a cada rato. Pues sí, lo madreaban, sí, lo agarraban. Por lo mismo que está chaparrito, sí, se lo agarraban. Se de lo bajada. Llevan de encuentro, sí. Y como va muy recio, también juega bastante fuerte. Aunque a mí, ¿sabes quién me gustaba mucho ver jugar? Al Carlos Vela, güey. Ese güey sí juega chido y no le gusta jugar. No. Eso es lo chistoso. No le gusta jugar? No le gusta jugar fútbol. No es. ¿Y por qué lo tienen ahí? Porque ahí es donde saca para comer. Ahí saca para los frijoles y para pagar el jet privado y la carne asada. Uh-huh. Ah, claro. ¿Ya vieron quién está conectado? Ya vieron quién está conectado de una vez. Vamos a ir, ¡claro! ¡Que venga! Ya nos urge presentarlo. Lo estuvimos anunciando esta semana porque la verdad yo estoy... Yo cuando vi que fue parte de Matando Cabos 2, dije, no, güey, yo tengo que hablar con él. Se va a poner muy buena la entrevista en unos minutitos. Ya saben quién es Arturo Vinales. Arturo ya Vinales, lo tenemos conectado. Feliz y contento de tenerlo aquí con nosotros. Ya vamos a presentar para que toda la gente que está esperando esa entrevista, la verdad, yo soy de uno de ellos, porque... Yo quiero saber qué es un actor de doblaje y si se ha metido en problemas como Eduardo Verdes para andar cantando canciones. Chicos, para la gente que acaba de entrar, llegando y compartiendo, por favor, esta va a ser es una entrevista padrísima que estamos esperando de hace tiempo atrás y es una persona muy querida, multifacética y vámonos, jefe, para que sigan entrando ya.
Vamos, en un minutito, vámonos, porque tenemos que ir a un corte comercial, no quiero, no lo quiero cortar, porque claro, sí se va a poner interesante, no, 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 eso, se va a poner muy, muy bueno. Dale. Así que ya, ya oyeron a Yolanda, hay que llegar y compartir, les encargamos mucho, sí, la gente que está ahorita en YouTube también, ya lo saben, su dedito arriba, no el de abajo, ni el de en medio, ni el de ningún otro lado, nomás uno. El que ellos quieran ponernos. No, tú no, yo no le entro a eso. El otro día mejor te presento a Fernanda, pues, ¿no? Porque te organices tú. Bueno, sí, ayer sí la vi en el show. Ayer estuvo interesante, así es, así que ya lo saben, ya en un momentito vamos a tener aquí a Arturo, ya bien contentos, ya todos listos. ¿Por qué te vas a ir tú? ¿A dónde te vas a ir? Yo me voy a Guatemala al rato. No diste el clima de Guatemala. Ya, el clima, pero estaba dormido. Sí. No, sí, pues es que estaba en todo menos el clima. Sí, lo vi, el clima de Guatemala. Me sí, les voy al ratito, sale mi avión. Bueno, el ¿a qué hora? ¿Cómo a qué hora? Salón. Ya, se va ahorita casi corriendo. Tengo el avión aquí afuera de mi negocio. Oye, va a agarrar de arranque aquí el 19.60. Sí, lo paro, pasa, tengo que pararlo y luego ya otra así vez. Lo agarra con el Jeep, güey, sí, que ya no lo has visto pasar. Yo la veo pasar cuando va y friega ya a su madre, otro negocio, su mouser, güey. A ver si. Vamos jefe, a un corte comercial, regresamos. Ya lo tenemos listo. En un momentito, vamos a un corte, mi estimado Rey. Vamos. Ya, vamos. Vamos y venimos. Vamos. Rapidín. Este y todos los miércoles tienes una cita para escuchar lo mejor de Tierra Caliente con Josy, la Monarca. Miércoles, 12 del día, por La Cotorra Radio, la radio del futuro. Comadre, es hora de cambiar al viejo. Sí, a ese sillón viejo que tiene. Y la mejor opción es Velas Furniture Outlet. No te quedes esperando por tus muebles. Cómpralos hoy y estrénalos de volada. En Velas Furniture Outlet no necesitas crédito. Con matrícula consular o pasaporte, tu número de ITIN o seguro y cuenta de banco activa califica. Además, en Velas Furniture Outlet te entregan gratis a todo Houston. Llama ahora 713-322-9556. 713-322-9556. Velas Furniture Outlet. Solo hay una. Deja de tirar el dinero a la basura pagando renta. Mario Romero Realty R3 Yes tiene las llaves de tu casa. Hay cambios fuertes en el mercado y debes de saber que sí puedes ser el dueño de tu propia casa. Pero debes llamar a un realtor con experiencia y gran trayectoria en la comunidad latina para que te asesore de una forma correcta en la compra de tu nueva casa. Confía en el experto. Sí se puede. Llama ya a Mario Romero 832-818-5868. 832-818-5868. R3 Yes Real Estate, 800 Wilcrest Drive, Suite 185, Houston, Texas, 77042. Parrandeo Vallenato, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. No te lo puedes perder, lo mejor del vallenato. Prepara tus guamas porque esto se va a descontrolar. Ponte sobre desde La Cotorra Radio, pura música vallenata. Sobre, prendas de mi raza. Ya estamos, eso, ya estamos, ahora sí de regreso. ¡Eso! ¡Ya tenemos a Arturo Vinales! Muchas gracias. Por estar aquí esta mañana acá en la ciudad de Houston. Y ahora sí, y al mundo, ¿no? Y al mundo. Es un placer. Muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes? Parece que hace mucho frío por allá, ¿verdad? Está helado. Sí. Está más frío acá en Houston. Amaneció helado. Y en Austin. Y en Austin también. Yolanda está en Austin. En Austin. En Austin. Frío. San Antonio, bastante frío también. Todo lo que es Texas. Ok. Pues no, oye, por acá en la Ciudad de México no está tan frío como estuvo días anteriores. Sí, pero sí han estado sintiendo algo de fresco, ¿no? Sí, la semana pasada, sobre todo. Y ya estos últimos 2 días. Ya es bastante calorcito. ¡Qué rico! Qué oye, rico. Yo estaba checando, bueno, nos gracias por mandarnos toda la información, yo estaba leyendo, ¿tú eres locutor también? Sí, locutor comercial y actor de doblaje. De hecho, mi acercamiento a la actuación fue por medio de la locución comercial hace 25 años. ¡Wow! ¡Qué lindo! Mira, Arturo, entonces, ¿pero desde cuándo te empezó esta hormiguita? Eso de decir, quiero trabajar en la radio, quiero ser actor, quiero trabajar y lidiarme con la crema de la crema. Pues, ¿cuándo empezó esto? Pues mira, desde muy chiquito mi hermano, Ricardo, es 2 años mayor que yo, y él tenía
el gusanito de ser payaso. Y yo lo acompañaba a sus presentaciones y era su patiño. Y ahí fue, creo que, la parte en la que más me fue llamando la atención el presentarme ante la gente y hacer alguien que no eres, y eso me gustaba mucho. También en mi familia, mi madre, mis tías, les gusta declamar, y me parecía súper intenso lo que hacían, y decía, yo quiero hacer eso, ¿no? Sí. O sea que siempre tuviste algo, una experiencia, ¿no? Antes de comenzar tu carrera, tú siempre tuviste esa experiencia, como que alguien te puso esa hormiguita para comenzar en algo así, ¿no? En las sí, artes. Sí, claro. Afortunadamente, mi familia siempre fueron como más histriónicos y le latía. Tengo uno de mis tíos, que era el que más se puede acercar hacia lo que estoy haciendo ahora. Él hacía fotonovelas, porque en ese tiempo era galán de fotonovelas. Wow. Oye, qué interesante. O sea, que ya en la familia ya viene el don divino de tener todo que ver con el espectáculo, y tener también que es muy difícil ser payaso, porque es más fácil decirle una historia ahí triste a la gente y cae fácil, llora. Pero reír en estos últimos tiempos, que ya tienes que meter el sexo, lo vulgar, para que... ¿Qué te parece esos nuevos comediantes? Bueno, hablando ya que tú como estás en el ámbito, ¿qué te parece esa gente que tiene que meter canciones vulgares, palabras que antes no se usaban en una canción o en un show de comedia? ¿Qué te parece ese tipo de gente a ti? Mira, yo creo que la comedia en sí es lo más difícil que puede existir como actor y como escritor. Y de mis compañeros, amigos que se dedican al stand-up ahora. Ajá. Y hacen, utilizan este tipo de recursos para sacar la risa fácil y demás. Me parece que lo único que ha sucedido es que no tienen visión o falta de pues, va a sonar muy feo, pero de cultura para poder tener mucho más badaje en el lenguaje. Y así poder generar algunas historias mucho más creativas, ¿no? Creo que Francisco Escamilla es una persona bastante inteligente y hace muy bien sus historias. Creo que sería uno de los que se puedan rescatar hoy en día. Uh-huh. A mí, yo también desde muy niño escuchaba a Les Luthiers, no sé si los conozcan, es un grupo argentino, que hacen, tienen un disco que es increíble, que dice que... Son muy creativos, entonces en el nombre de su disco que más me gusta, dice, hacemos muchas gracias de nada. ¡Ah, qué rico! Eso tiene sentido común. Exacto, eran, porque todavía quedan algunos, muy inteligentes, y le hablan a la gente inteligentemente, no me refiero a la gente inteligente, les habla inteligentemente y los hace pensar. Yo creo que también la actuación es eso. En el teatro es tratar de que el espectador piense, no que no lo tenga tan desmenuzadito, sino que se creen una historia, piensen qué es lo que está pasando, por qué dijo esto, por qué, y ahora tiene relación lo que está pasando ahorita con lo que dijo anteriormente. Creo que básicamente es con el conocimiento del lenguaje y un badaje en cultura general, pues importante, ¿no? Necesario. Yo te quería preguntar. La mayoría de gente. Sí. Yo te quería preguntar algo, porque en esta situación, o en lo que estás platicando, ¿crees tú que los medios en los que ya nos estamos dando a conocer, medios que a lo mejor hace 15, 20 años no estaban tan fuertes o no existían, lo que es el internet, pero más que nada, el tiempo que tienes para poder captivar una audiencia, lo digo por medios como el TikTok, que simplemente te da un minuto, y en un minuto tienes que ser suficientemente creativo como para crear una historia completa, y ahora sí, entiendo yo que puedes tomar ciertos temas que son rápidos, que puedes impactar, causar conmoción con la gente, emociones, pero a lo mejor es eso, puede ser que, y que ya a lo mejor también ya no tenemos memoria, o tenemos memoria de pez, ¿no? Que vemos muchos videos, vemos mucha información muy rápido en un corto tiempo. ¿Tú crees que todo esto está afectando? Creo que sí. Creo que al final la internet, esta
velocidad que tenemos para encontrar las cosas y demás, nos hace huevones. Ya de por sí somos huevones. No, no leemos. O sea, somos una cultura que no le... Bueno, ahora, ¿no? No leemos, no, no nos interesamos por investigar. Simplemente creemos lo primero que vemos y ya, ¿no? Uh-huh. Ahora ya todo el mundo se ha vuelto experto en guerra, ¿no? Sí. Uh-huh. Ah, exacto. Y antes en epidemiología y antes en lo que tú quieras, ¿no? Y creo que al final... por ser huevones, utilizamos nuestras herramientas de una forma tonta. Sí. No, no quería decir la palabra, pero... Rápido de agarrar. Todo lo tenemos en la internet, lo sacas de ahí y ya te haces experto. O médico, ya estás hasta haciendo... las enfermedades las buscas también y ya dices, ya estoy enfermo de... Yo una vez hice eso por un dolor de cabeza, ya no lo volví a hacer. No. Dije, no. Ya, pensabas que tenías cáncer en el pie, ¿no? Conocerlos a todos. Terminabas diciendo, es que, claro, es que yo tengo todos los síntomas. Tengo cáncer en el dedo gordo del pie derecho. Sí. Pero espérate, güey. ¿Quién es ese que lo escribió? Pero sí, exacto. La gente que se mete a las páginas porque que sienten el dolor en un dedo y se meten a investigar por qué me duele el dedo. Y ya te sale una lista de cosas. Sí. Ya, entonces resulta que piensan que ya el hígado no les sirve, que el riñón ya necesitan trasplante del riñón. Y se empiezan a generar un problema bastante mental. Ellos mismos se enferman. Y esto también tiene que ver con esta cultura de llamar la atención. Pero de una forma creo que mal encausada. Llama la atención por algo, creo yo que uno debe llamar la atención por algo que puedes dar. Por algo bueno y creativo. Bueno y creativo sería como un poco subjetivo. ¿Qué es bueno? Es difícil saber. Uh-huh. Pero sí que puedes entregar algo, algún... no sé cómo decirlo, como un... Es que no un arte, pero sí una... Dejar una buena enseñanza. Enseñar, pero bien, ¿no? Enseñar bien, porque igual, es que estoy diciendo lo que yo ya leí en un libro que decía que el dolor de cabeza o el dolor del dedo ese viene del hígado. Uh-huh. ¿No? Así, ¿por qué no le hablas a un cuate que estudió 10 años y sigue estudiando? Sí. ¿No? Entonces, güey, si se sabrá más. Claro. Arturo, mira, mucha gente radioescucha de nosotros de La Cotorra Radio en Houston. Sabemos quién eres, a qué te dedicas y toda tu trayectoria, porque te seguimos. Pero no sabemos el lado humano de Arturo. ¿Qué come Arturo? ¿Qué desayuna? ¿Qué cena? ¿Con quién se junta? ¿Quién es tu café? Seguro. Pero Arturo, ¿qué música escuchas? Porque yo digo, a este señor, onda, este está bien educado, es el locutor y trabaja con grande gente. Pero, ¿con quién se junta? ¿A dónde va el antro? Si sigue yendo al antro, ¿con quién se me hace que te anda queriendo investigar? Yo te voy a quedar de un levantón. No, chicos, lo ha notado, Arturo, ha perdido peso. Y yo quiero saber cómo. Por eso quiero saber. Pues, platícanos. Pues mira, Arturo desayuna café y un cigarro. Qué rico. Siempre, café y un cigarro. Y cuando sale a tomar café o vino o lo que sea, un antro, sale con sus amigos, ahora ya me quedan muy poquitos, porque la vida ha sido así, porque algunos se han ido de la ciudad donde estoy, y vernos físicamente, tengo 7 amigos con los que regularmente nos vemos o en mi casa o en su casa o en un antro, salimos a comer o algo. ¿Cómo bajé de peso? Pues mira, yo creo que la droga más dura que hay en la vida es el puto pan. Sí. Me cae, es que el puto pan, puedo salir de la heroína, de la cocaína, puedo salir de cualquier cosa, pero creo de esa madre no puedo salir. Pues entonces lo que trato es como de dejar de comer pan y ¿cómo se llama? Refresco. Ok, cero refresco. ¿Te gusta caminar? ¿Te gusta hacer ejercicio? Camino mucho, camino. Yo vivo, su casa la tienen más al sur de la ciudad, no sé si ubica en la Ciudad de México, pero hay algo muy icónico que se llama el Parque Hundido. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, de ahí del Parque Hundido, a mí me queda casi todo mi trabajo muy cerca. Y lo más lejano que camino, pon tú que son unos 12 kilómetros. ¡Wow! ¡Qué rico!
Y ahora en pandemia, pues fue mucho más fácil para mí. A mí yo no lo sentí tanto como en esa parte de no estar conviviendo, porque pues no convivo con mucha gente. Les digo, tengo 7 amigos, o sea, no convivo tanto. Y no me quería subir al transporte público. No uso la camioneta, también por una cosa ecológica. No quiero andar gastando gasolina, que aparte en este país es carísima. Sí. Y acá más también. Y a donde voy a los castings o trabajar o demás, o tengo que pedir favor para que me dejen entrar y estacionarme, o tengo que pagar el parquímetro, que tampoco es barato. Es muy caro. Pero, en México. ¿Para qué gasto algo que me lo puedo ahorrar caminando y tomarme un agua o lo que sea? Aquí está a menos de 4 kilómetros, está Televisa, entonces cuando tengo llamada a Televisa, voy camino. Cerquita. De ahí me llevan a donde tengo que ir y ya me regresan ahí y vengo caminando. Las castineras en la colonia Condesa, donde es muy cerca. Para mí, en esta ubicación, estoy muy cerca. Ya si tengo que salir más, pues bueno, ya tomo el coche y voy. Mis comidas preferidas son, puedo comer diario pechugas empanizadas, pechugas de pollo empanizadas y espagueti. ¡Ay, qué rico! Desde eso, todos los días. Todos los días puedo comer eso, no me importaría en absoluto. Claro que amo los tacos, los amo, y ellos me aman a mí, como dice Odindo Peirón, y ellos me aman a mí también. Es cierto. Y aferran los canijos. A sacarlos. Y eso, creo que básicamente, y también empecé a bajar de peso desde un personaje que gracias a Dios, me llegó, que fue el de Norberto en El Dragón. Ajá. Ahí, platicando en la producción, me dijeron, pero no podemos estar tan gorditos. Y yo, bueno, pues no podemos estar tan gorditos. Pues, yo venía saliendo de una obra de teatro en la que sí tenía que estar gordito. O que no importaba, más bien, no es que tuviera que estar gordito. No importaba que estuviera gordito. Entonces, bueno, pues aquí en esta cosa, yo siempre les digo a todos que uno se alquila en completo, ¿no? Así es que si me dicen, ahorita traigo el pelo largo porque hice una, gracias a Dios también, hice una película 1938 donde interpreté a Diego Rivera. Y entonces, pues este Diego de Rivera, pues sí es gordito, ¿no? Y tiene, ¿cuándo pues, sale esta película? El próximo año, espero. Primero. ¡Qué rico! Se te ve muy bien el cabello, me encantan tus curly el cabello. Muchas gracias, ¿sí? ¿Qué tal? Sí. No sé. Te ves bien. Muy oye, no se puede preguntar. ¿Puedes platicar de esta película? ¿Mande? Sí, no se puede preguntar quién hizo de Frida. No. Yo iba a decir eso. No se puede decir. Secreto. Es que ahorita, precisamente creo que aquí en Houston tenemos una exposición de Frida. De Frida ahorita. ¡Ah, qué padre! Sí. Nos encanta, amamos a Frida. Bueno, en mi casa amamos a Frida. Yo creo que los mexicanos amamos a Frida. Sí, es muy, muy representada aquí en mis hijos, que es nuestra bandera por el mundo. Les gusta mucho. Sí. No sé si se logre ver. A ver. Sí, claro, se ve. Esa es tu caracterización. Este soy. Con tu mandil, wow. Me imagino que en alguno de las locaciones. Sí. Wow. La locación es increíble porque fue el Palacio Nacional. Ahí, en el Palacio Nacional, Diego pintó un mural increíble. Y ahí fue la locación donde participamos para hacer esta película. Entonces, el caso es que te tienes que adaptar. Esta vida mía es lo que más me ha enseñado. Decía un proverbio chino, ¿no? Ser duro y fuerte como un bambú, pero al mismo tiempo flexible. Sonó súper. Acá, vamos, ¿no? Pero la vida de ser actor es muy difícil. Y como dices tú, te alquilas entero, te alquilas completo. De todos tus personajes, de todos los papeles que has realizado, incluyendo las actuaciones de doblaje que has hecho, ¿cuál se te ha hecho más complicada? Pues mira, la más complicada actualmente fue una obra que se llama Pinche Amor. ¿De qué trata? De violencia familiar. En pareja. Yo vengo de una generación donde la violencia era lo, ¿no? En los 80s, la violencia en las casas era pues el pan de cada día y así se llevaban y pues
es su pedo, pero no lo transmitían. Entonces, Rafael, en esta obra de teatro, está casado con René. Ella es súper sumisa y aguanta todo y no hay pedo y la chingada. Y cuando resultó que, pues contéstame, ¿no? Pero pues uh-huh. imagínate, con un lenguaje súper arriba, súper arriba. Y pues me trajo tantas cosas a la cabeza, que a la memoria, uh-huh. que pareciera que pudiera haberme ayudado a construir el personaje. Sin embargo, también me estaba como hundiendo porque yo creía haber sanado esas cosas. Creo que más que un personaje, ser actor es una gran terapia constante. Uh-huh. Y entonces te va ayudando a estar sanando cosas que de chavito traes cargando, pinche maletita, ¿no? Y entonces la vas soltando, la vas soltando en, perdón, la vas soltando en tus personajes. Y crees que te vas deshaciendo, sí, algunas veces te vas deshaciendo de ello, uh-huh. pero cuesta trabajo, ¿no? Lo demás no es que haya sido fácil, sin embargo, digo que esto es como, contestando tu pregunta, creo que es lo que más me ha costado trabajo trabajar. Uh-huh. Apenas con el maestro Alberto Estrella nos dirigió Víctor Carpinteiro. Uh-huh. Víctor Carpinteiro, no sé si lo ubican, un gran maestro. Él era... Perfecto. ¿Vieron Danzón? Sí, Danzón. Claro. Bueno, ¿se acuerdan de un muchachón en un barco con un pelazo? Y luego ya en la siguiente escena con María Rojo ya no trae peso. Él es Víctor Carpinteiro, un gran actor y un gran maestro. Uh-huh. Y nos dirigió a varios compañeros del círculo, junto con, obviamente, con el maestro Estrella, Alberto Estrella. Alberto. Y esa lectura que tuvimos el 21 de febrero, habla de esa obra fue ganadora del premio de dramaturgia en Nuevo León, y habla de una violación de un niño. Qué tremendo. Y yo hago el personaje del violador de un niño. Entonces, así es como de, no mames, güey, ¿no? O sea, sí. Y eso, no porque lo haya vivido, pero conozco mucha, desgraciadamente, mucha gente que lo vivió. Y entonces, así como, ay, chale, güey. Sí. Arturo, pero se sufre, entonces. Básicamente, lo que nos estás diciendo es que el ser actor se sufre. Los movimientos de un personaje a otro te hace llevar a regresar esas memorias tal vez dolorosas de tu niñez, de tu adolescencia, cuando pasabas alguna bronca de tus papás en casa. ¿Te renace ese sentimiento? Pero se sufre en la vida, uh-huh. seas actor o no, ¿no? Puedes estar con tus amigos platicando y ahí sale un tema de que te... ¡Ay, cabrón! ¿No? ¿Cómo reaccionamos a esos temas? Algo nos dice. Entonces, uh-huh. creo que sí tiene que ver la actuación como algo catártico, ¿no? Pero creo también que fervientemente creo que el ser actor es lo mejor que me pudo haber pasado como ser humano, porque también me hace ver esa parte humana y decadente de toda la humanidad, de todos mis desde mi, de lo particular a lo general, ¿no? De mis allegados y después a mis al mundo, ¿no? Lo que está pasando, todo lo que está. Sí, pareciera que no entendimos nada con la pandemia. No, parece. Sí, la gente sigue igual. No entendimos nada. Sí, o sea, al final es como, uy, ¿por qué está pasando eso allá con estos compadres? Y, exacto. De verdad. No sé. Lamentablemente es la verdad. Dinos. A mí siempre me gusta saber con qué actor y actriz te ha gustado actuar más. Mira que. Pues es que va a sonar como a... ¿Con quién me ha gustado trabajar más? Es que son muchos y no puedo uno decir, como, ¿no? Manuel Balbi, con quien hice éramos los reporteros amigos en Diego, en El Dragón, me pareció un gran compañero, es súper chido. En esta historia me suena, yo no sé si en Estados Unidos se ve ese programa, de esta historia me suena, son comunitarios como La Rosa de Guadalupe y El Dicho, también es de Televisa. Con el maestro Estrella, por primera vez grabé una escena en televisión para juntos. Nunca, yo tomé clases con él desde hace 8 años y nunca había trabajado con él y me gustó mucho también trabajar con él.
¿Con quién más? Más que con compañeros, creo que es con la producción en sí, ¿no? Me gusta mucho las producciones que hay camaradería. El Señor de los Cielos, en la 4, uh-huh. Isabela Castillo e Iván Caraza, tuvimos varias escenas juntos. Yo era yo era de los malos. Bueno, uh-huh. Los tres éramos malos, pero yo era más, yo era más otro malo, era otro malo de los, ¿no? Y me hice, a partir de esas escenas, me hice gran amigo de ellos dos, que Isabela está allá con ustedes en Estados Unidos a veces, uh-huh. Regularmente allá. E Iván y yo sí nos vemos mucho más veces. De hecho, te digo, es de los siete, es uno de los. Uno es de que ellos. Yo pienso que lo bonito de ustedes cuando están actuando, que hacen como una familia, el continuar, el estar todos los días, el vivir cada día de lo que es personal y luego ir a trabajar, salir en ese momento, ¿verdad? Y también esta parte que mencionas es muy padre porque entiendes cómo es mi compañero, no es un ente ahí que nada más apareció y me va a decir cosas, o me va a jalar el pelo, o me va a pegar, o no, o me va a besar, ¿no? Sí. Ojalá. Ojalá. Isabela, si me oyes. Y para... para prepararte para meterte en un papel. En un personaje. En un personaje, sí. Estudio. Bajar de peso. Estudio. Primero que nada, pues leo de lo que se trata, toda la historia, si tengo la oportunidad. Y luego estudio el personaje, de qué va, si tiene que ver con lo que tenga que ver, busco información, pregunto, voy contando como juntando como unos pedacitos de rompecabezas para irlo armando poquito. Eso es, suena a veces como para los demás suena como, pero ¿cómo que construyes? Pues sí, porque... no necesariamente cómo camina o cómo habla, eso ya sale como natural, después de haberlo metido aquí en tus tripas. Creo que, contestando esa pregunta específicamente, estudiando y leyendo, leyendo palabra por palabra, ¿por qué lo dice así? ¿Qué es lo que quiere decir? Hay varias reglas en la actuación, una de ellas es, ¿a dónde va? ¿De dónde viene el personaje? ¿A dónde va y por qué está ahí? Si te haces estas tres preguntas, contestas mucho y resuelves muchas de las cosas que tienes que resolver. Básicamente eso hago. Sabemos que estudiaste aquí en Estados Unidos, ¿no? O sea, como actor, ¿tú crees que no puedes parar de estar preparándote, ¿no? No, por supuesto que no. De hecho, los sábados a partir de este año, empecé un curso que pareciera que, es que eso es lo más padre, pareciera que tú ya te la sabes, ¿no? Y si ya piensas así, ya mejor dedícate a otra cosa. Entonces, exactamente. Lo que estoy, en el curso en el que estoy ahorita se llama La conciencia del actor en escena. Entonces dirías, pero eso no lo verías en el primer módulo de actuación. Sí, pero se te olvida. Sí. Tienes que regresar y que te lo digan con otro lenguaje para que te caigan 20. Y eso es lo que a mí me ha sucedido. Me caen 20 y me caen 20. Claro, por supuesto, puta, claro. Y es que ahora leer, lo entiendes diferente, ¿verdad? Ahora cuando lo estudias, eras más años atrás o más joven y ahora estás más maduro, has vivido más, has trabajado más y ahora ya lo vas a entender diferente lo que te está diciendo tu profesor. Y también, pues, la vida te va diciendo, claro. Te va enseñando. Pues, exacto. Sí. Y sí, estudié en NYFA, allá en Nueva York, y en Roosevelt, en Chicago. Wow. Es que eso, yo creo que eso es una de las partes importantes. Platícanos un poquito, porque acá se dio mucho a conocer cuando Derbez salió haciendo este doblaje de la película Shrek y luego se metió en semejante bronca. Cuéntanos un poquito de tu experiencia como actor de doblaje, porque vi que has hecho doblajes hasta para Family Guy, para Los Simpsons. Sí. Platícanos un poquito de eso. ¿Cómo decías, me lanzo de actor de doblaje? Pues creo que no es que me la haya lanzado, la vida me llevó hacia allá. Uh-huh. Yo empecé una campaña de, ¿se pueden decir marcas aquí? Sí, sí, sí. 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 Había una campaña de jarritos Okay. en Estados Unidos. Refrescos.
de los refrescos, jarritos, ajá, y yo era la voz de esa campaña, y era súper chavita, desde jarritos.com, súper chavo, vamos, ¿no? Ven y compra tus tapas, y no, la chingada. Eso me llevó a Nueva York, y yo tenía muchas horas libres, y dije, qué chingados qué hago. Ajá. Ah, pues aquí está la NY Films, pues voy a meterme, y ahí en NYFA empecé a estudiar, y eso después me llevó a varias ciudades en Estados Unidos. Ajá. Cuando regreso, bueno, y me llamó un director, que en paz descanse, Labat, y me dijo, ven tú, muchachito. Ajá. Y yo, muchachito, tenía 24 años, creo. Jovencito. Sí. Chamaco. Y resulta que, a ver, ven, haz una prueba. Y me acuerdo que era para una cosa de Discovery. Ajá. Y era un chavito. Aunque yo tengo ya, cumplí el 21 de febrero, cumplí 50 años. Mi jovencito. Voz sigue sonando como, ¡súper chavita! ¿No? Puedo hacerla muy chavito. Entonces, siempre sonó chavito. Y me quedé con ese personaje. Y me fueron llevando, cada director te va llevando como hacia el terreno que él busca. Uh-huh. Que le pide la empresa o que le pide el cliente, en ese caso era Discovery, les decía. Uh-huh. Entonces me fue llevando como ahora aquí lo quiero más informativo, y eso ya lo tenía en la mente como locutor comercial, cuando uh-huh. te van pidiendo cosas como lo del comercial este de que pusieron antes de que entráramos. Sí. ¡Qué súper vendedor! ¡Claro! ¡Vamos a escuchar la cotorra! ¿No? Súper vendedor el güey, y o te lo dicen. ¿Cómo habla un banco? Tienes que hacer confianza, tienes que generar, ya vas a soltar tu dinero, entonces, pues el güey que te habla tiene que ser confiable, ¿no? Confiable. Sí, güey. No ratero. Sí, no te no puede llegar a decir, presta. Ah, no, o sea, a ver, carnal, préstame tu lana, puto, y ahorita no. Mochilas. Vas aprendiendo como ese pedo de, ok. Y eso me fue ayudando con el doblaje. Hace 17 años, bueno, hace muchos más años, Humberto Vélez inventó y creó la voz de un personaje icónico en Los Simpsons. Y uno de mis maestros nos empezó a enseñar cómo todo esto que tenemos lo empezáramos a manejar. Y entonces empecé a tratar de mejorar mi parte de un personaje ahí que dice más o menos así como, ¡eres un pequeño demonio! A mí se me hace que ustedes están bien locos. Eso de estar viviendo en Houston no está chido. Le voy a decir a March que nos lleve para saludarlos a todos. ¡Ay, me encantas! ¡Qué rico! Mi ejemplo de lo del doblaje es ese. Yo tengo esta herramienta, mi voz es súper joven. Bueno, no súper joven, la voz nada más, ¿eh? Suena joven, sí. Y si yo puedo hacerlo, es igual que la actuación. Si tú ves que ese güey puede hacerlo, ese güey, llámese Master Anthony Hopkins, ¿no? Super Master, lo puede hacer cualquiera, solamente que pues, te tienes que poner a estudiar, cabrón. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, eso básicamente es el doblaje en mi vida. Es parte de la actuación, aunque tiene su técnica y tiene su chiste. El monito que está ahí en la pantalla ya hizo todo lo que les platicé antes. Construye un personaje, ya sabe cómo camina, cómo habla, qué ritmo tiene para emitir su voz. Y uno, en nada de tiempo, en nada, se los juro, en nada, te ponen la imagen. A ver, vamos a verlo. El director te dice, mira, la serie trata de esto, 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 esto. Y tu personaje es un güey que va a agarrar a madrazos a otro, porque le puso el cuerno a la vieja. Ah, ok, bueno, tal. 3 segundos de esa escena, y tú ya tuviste que haber visto todo, ritmo, volumen de voz, edad del personaje, todo así. Así. Entonces, vete a la chingada. Entonces, desarrollas una técnica. Sí. Es como todo, o sea, nada es fácil. Yo hace rato me dijeron que ¿cómo decidí que la radio me llamara? A mí nunca me llamó la radio. No. A mí no me gusta. ¿Cómo comenzó todo esto entonces? Si no te gusta, fue parteaguas para tu carrera. Platícanos. No me gusta estar atrás, no me gusta estar en una cabina. Yo respeto muchísimo lo que ustedes hacen, porque hay una escaleta.
Sí. Y esto, y yo dije, no, yo no. No, lo único que quiero es platicar, ¿no? Sí, contar sí, sí. Algo, ¿no? Es lo único. Entonces yo digo, no, pues es que la radio, muchas gracias. Yo, no. Sí. Uno de mis grandes amigos, Iggy Dutkiewicz, es un locutor muy, 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 muy grande acá en México. Estaba en Alfa, en Universal, acá en México. Uh-huh. Allá en Estados Unidos estaba una que se llamaba Sol, en Nueva York, de hecho, sí. También. O en Los Ángeles, no me acuerdo, hace como 30 años. Uh-huh. Y él, ese sí, su máster en uh-huh. como ustedes, en una cabina. Se sabe, o sea, ahora yo me sorprendía mucho como, ¿por qué uh-huh. hablas? Y inmediatamente cuando tú te callas empieza la pinche canción. ¿Cómo hiciste eso? Uh-huh. Y me enseñaba que a ustedes les llegan los CDs con cuánto tiempo tienes sí. para hablar antes de que empiece. Y así. Pues sí, ok. Y eso fue hace 27 años que sí. en una estación en Cuernavaca que me lo enseñaba. Entonces, bueno, yo en lo de la locución es locución comercial, hacer comerciales, uh-huh. es lo que yo, uh-huh. lo que sí me gusta porque, vuelvo, me gusta ser alguien que no soy. Uh-huh. Hacer voces, transformarte. Y disfrutas. Mucho, mucho. No eres el Disculpa, contesta, sí, no vuelves que tú has hecho la señora Cero, Chema, el señor de los cielos, tanto balazo, tanta cosa. ¿No te quedas así tú también como con ganas de echar bala? No. ¿No te quedas así como que te quedas ahí en el personaje y ya quieres traer ahí tu pistola y andar con todo este rollo? Porque son novelas muy intensas, mucho sí. balazo, mucha sangre, o sea, muy, muy fuertes. Te sí, sales sí. agotado, ¿no? De todas estas historias. Y también es que pareciera que no sales, ¿no? O sí. sea, estás viviendo, balazos y la chingada, sí. y vas y grabas, balazos y la chingada. Oh, y la noche ya no sueñas en la casa que te madrean ahí con la que va a llegar con la pistola y te van a dar. Sí, o cualquier pinche ruidito se dice, ah, cabrón, espérate. Puto. Sí. Arturo. Yo mido 1.85 de estatura. Grandote. Entonces estoy grande y pues uno de mis personajes, el señor de los cielos, se llamaba Gigantón, imagínate. Entonces, pues me agarran como para tirar madrazos o para que me tiren madrazos a mí. Perdóname. Ay. Arturo, te acabo de ver un tatuaje. Platícanos de ese tatuaje. ¿Cuál? ¿Este? Todos. Es bueno, una pues boa. Este. No, hombre. No, un dragón. No. Es Quetzalcóatl. Ay, Dios, Quetzalcóatl. No veo. Tengo que cambiármelo. Descríbeme. Cállate. Pues Arturo no tiene que saber de esto. Cállate. Este tatuaje, pues me aterriza, ¿no? Uh-huh. Mi cultura acá en México me tiene como arraigado. Pareciera que no, por mis rasgos. Pero sí, lo chido es que me trae mucho hacia mi tierra y el Quetzalcóatl hacia el suelo me arraiga, porque a veces uno la caga mucho y se va por otro lado y que... O sea, que te has despegado sí. del suelo, te has creído sí. más que todo. Pero mundo. No por fama, ¿eh? Por pendejo. ¿Ego? O sea, pues, ego, exacto, por ego, por esta parte de... Pues yo ya me la sé. Ah, sí, puto. Ah, sí. Vos solo le entrale a esto. Tómala, puto. Y, ay, güey. No, pues no sí. me la sabía. Y luego, me gusta esto. Es no, mejor ustedes díganme, porque después yo la voy a regar. Sí, este sí, es el sí, mantra sí. de Ganesh. Ganesh es una diosa. India. Es una diosa. Exacto. Con cara de, sí. ay, es que tuvimos ese tema y ya estamos educados nosotros. La Ganesh. Te va a dar la vida, Yolanda, ¿eh? Ya ves. Aquí me escribí el mantra que es Om Gam Om Om Mam Ganapataye Namaha. Om Gam. ¿Qué significa? Pues es que no son, en la India no es lo mismo que no tienen traducción. Es más bien el llamado a este dios o diosa en este caso de ayuda. Es como el Padre Nuestro. ¿Qué significa el Padre Nuestro? Pues significa un chingo de cosas. Para quien no, para quien sea. Claro, claro. Entonces, creo que también los mantras son eso. Es el Ajá. llamado al Dios, el llamado a tu tranquilidad, son terapéuticos, ¿no? Yo creo que también el Padre Nuestro,
Sí. ¿Te sabes la gente... famoso mantra mexicano? ¿Cuál? Me vale madre, me vale madre, me vale madre. Me vale madre. Me sé otro. Me siento que dice. Todas las mañanas antes de salir al show, me vale madre. Y ya. El otro es: esto no es mi pedo, no es mi pedo, no es mi pedo. Ese es buenísimo y efectivo. Exacto. Esos dos. No, hombre. Oye, cuéntanos un poquito, a mí me gusta, cuando he tenido oportunidad de platicar con algunos actores, siempre me ha gustado el preguntarles más que nada por, yo no soy actor, el cine. No tengo yo para nada, pero a mí sí me gusta mucho el cine, y yo soy de los que me gusta quedarme a ver los créditos, o sea, yo no sé cuál es mi necesidad, pero yo tengo que ver quién fue el que la hizo. Yo necesito investigar del actor, aunque vea la película y no ubique el nombre del actor, pero yo quiero ver los nombres de los actores al final para ver si puedo decir, ah, ese era el malo que se chocó en el carro. O sea, al final de eso. Pero entonces, alguien que le guste la actuación, no ha tenido a lo mejor la experiencia, a lo mejor ya está un poquito adulto, algo que quiere probar. ¿Qué le podrías decir tú? Un consejo. ¿Que para ser actor? Sí. Nada, que lo decida. Que se aviente. Que se prepare. Claro, pero la primer parte es decidirte. ¿Qué es lo que quieres? En esta vida creo que lo primero que uno que tiene que hacer es, yo digo que tal vez no sepa qué quiero, pero sí sé que no quiero. Sí. Suena contradictorio, pero al final es creo que para eso lo menciono por eso, quiero hacer eso, sí. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que ir a la escuela. ¿Qué escuela? Hey, sí. Y tener referencias, ¿no? Las tragedias griegas, si no las lees, pues no vas a tener nada. El ámbito. No. El caso es aquí, la cosa en la actuación, mucho de eso, aparte de esperar en un casting, esperar en una producción, esperar, tienes que tener mucha paciencia, tienes que leer mucho, y entonces, y ver mucho cine. ¿Por qué? Porque te quieres dedicar a eso. Es como si, pues yo quiero cantar, bueno, pues tengo que oír un chingo de música, no es más ir yo y, a ver, escúchenme, putos, no, espérame, tienes que, no, y aprender ritmos, y aprender música, y educar tu oído. Sí, claro. Pero en este caso creo que es lo mismo. Primero es decidirse. Bueno, ok, ya, sí, voy a buscar. Pues buscas la escuela, busca quién estudió en qué, quién sería tu top. Y ahí quiero llegar. Este güey, yo quiero ser como John Malkovich. Puta, pues. Ok, ¿qué hizo John Malkovich? Primero, pues tiene unos rasgos físicos específicos. Bueno, está bien, tal vez yo no los tenga, pero sí quiero mirar cómo mira él en este personaje. Quiero hablar como habla él en esta película de época. Quiero ser tan libidinoso como fue en esta otra. Pues todo eso él lo tuvo que haber construido, porque tuvo que haber estudiado, porque tuvo que haber decidido esos personajes. Entonces creo que lo primero que uno que tiene que hacer es tomar la decisión. Nunca es tarde. No deberíamos escuchar esta parte de, es que ya eres grande. Grande, ¿para qué, güey? ¿Para qué? ¿Todavía estás aquí? Sí. Entonces, bueno, pues, chingue su madre, dale, a ver qué pasa. Claro. Si te gusta, ¿no? Yo digo. Sí, claro. El que no se avienta, el que no arriesga, pues, ¿cómo vas a saber que la ibas a hacer? El que no arriesga no coge. No sé. No, puta. No se hace amigos. El que no arriesga nada, casi. Sí, claro. Claro. Oye, claro. Pero una de las cosas que bueno, muchas veces la gente no sabe que les toca hacer castings. Los castings no son fáciles, aunque por más que te prepares, tú sabes que tienes que entrarle al ojo y llenarle el ojo a alguien, ¿no? La parte, el rechazo es trabajoso para un actor. Completamente. Y vives con él todos los días. No solamente por la sociedad eres rechazado, sino también en tu ámbito laboral dices, no mames, ¿no? Pues, ¿para qué me meto en este pedo? Hay un ejemplo que me gustaría decirles. En mis primeras clases de locución comercial, hace muchísimos años, éramos 25 personas, o 40, no me acuerdo, en el salón. Dijo, bueno, tomen una hoja, un lápiz y dibujen un árbol. Ok.
todos dibujamos uno. Ahora, ¿ya lo terminaron? Sí, bueno, muéstrenselo. ¿Son iguales? No. Bueno, pues eso es la locución comercial. Entonces, lo traslado a la actuación en los castings. Lo que para mí, mi construcción, mi gran información, mi investigación y demás, se va al carajo cuando llegas a un casting donde el que realmente sabe, quiere y demás, es el director. Si el director te dice, está chida tu propuesta, pero mira, bájale tres rayitas aquí, súbele acá, bájale acá, te acomoda. Lo que tiene que estar en ti es tener esas herramientas que están cabronas, que tienes que tener como cajoncitos. De aquí saco esto, de aquí saco esto otro, y me dejo moldear. Ni soberbio. No, ni ese pinche ego no sirve en este pedo. No sirve el ego, no sirve. Te dicen, es que te tienes que poner en cuatro patas. Ah, pero yo no soy un perro. No me vale madre. Lo que tú, Arturo, seas. Aquí eres un perro, cabrón. Así es que te pones como perro. No, pero yo que... Ah, no, gracias, que te vaya bonito. Bye. Pues sí, entonces... ¿Has rechazado tus proyectos que dices tú, no me gusta? ¿O todo lo que te ofrecen? No todo. Sí, he rechazado, pero porque tienen que ver con que no... Esta parte que platicamos hace rato. No voy a aportar nada. No aporta nada a este personaje. Y al contrario, creo que va a generar algo que yo no me gustaría generar. Entonces, muchísimas gracias. Esta campaña no la haría. Sin ego, más bien como si yo lo quiero hacer o estoy trabajando para hacer y dejar algo chido para alguien. No apoyaría cosas que no son chidas para... Sí apoyaría una película, una obra de teatro que hable del tema, sí. Pero que llegue nada más a defender ese tema, el que sea, no. No lo haría. ¿Qué planes tienes en puerta? Ahora terminando, Diego, ¿ya terminaste las grabaciones de Diego Rivera? Sí. Pues mira, esta vida, te digo, es esperar. Entonces, ahorita estamos mandando castings para un chingo de cosas que primero Dios se nos van a llegar. Yo creo, espero, que no haya otra variante. Sí. Ya con Ucrania nos aseguran que el COVID se desapareció. Oye, ¿y cuándo descansas? ¿Cuándo te descansas? ¿Cuándo te das un break también? Porque sales de una cosa, metes otra y estás haciendo mil cosas siempre. ¿Cuándo tú dices, voy a respirar y a decir, me vale madre, voy a descansar? O sea, ¿cuándo te tomas ese tiempo? No crees que lo necesito tanto, ¿eh? No. Porque esta parte es muy divertida. Trabajar en esto es muy divertido. Lo único que no está divertido es el no tener la certeza de algo. Estoy casteando desde principios de año y no se ha resuelto nada. Y entonces estar como, puta madre. Y es que este personaje estaría padre que me cortara el pelo, pero si me corto el pelo, entonces, ¿qué pasa con esto otro? Con el otro. Y esa parte sí es desgastante. Pero cuando tengo oportunidad, aquí alrededor de la ciudad, me jalo para Cuernavaca o para, para Morelos o para Hidalgo, o para Puebla. Para Valle de Bravo, tal vez. Para poder comer. Exacto, para el Estado de México. Y en un fin de semana te recomiendo. A comer mole a Puebla, qué rico. Yo tengo hambre con la comida. Sí, yo creo que sí tienes hambre. A mí el mole, tú crees que me genera muchos problemas en el estómago, entonces no me gusta tanto. Te gusta mucho el mole. Me gusta comer. Oye, acá nos están mandando varios mensajes. Nos dice Rocco, es un luchador de aquí. Fíjate que yo no sé si nos estamos reconquistando Texas, pero ya nos trajimos la lucha libre para acá. Rocco es un fiel y muy buen representante de eso. Y dice, Arturo, el día que ocupes una escena para echar chingazos, que le hables. Él es de la Ciudad de México. Es de Nesa. Buenísimo. Pues mira, conocí a bastantes luchadores. No sé si Rocco conoce a Aníbal Caníbal Jr. Lo conocí en una serie que se llamaba La Tijera, Rosario Tijeras. Y ahí me hice amigo de varios luchadores. Luchadores. Pues sí, los que los agarran de guaruras, también en La Bandida.
también en la bandida conocí a varios amigos luchadores y los admiro un chingo, porque también eso, para mí, fuera de los putazos, creo que es una gran obra de teatro. Sí. Dice Fernando que qué te pareció trabajar con Rutila Casillas y Mónica Robles. Fernando, ¿qué crees tú? Fernando, ¿qué crees tú, Fernando? ¿Cómo crees que emocionado y feliz, verdad? Ay, imagínate. Oye, sí, están muy, ya te muy emocionados. Dile a Fernando que ya con esa mirada. Ya le contestó todo. Sí, oye, vamos a tener que ir rapidito a un corte comercial. No te nos vayas a ir. Tenemos todavía más preguntas, pero vamos y regresamos en un minutito. No te despegues, estás escuchando Desmañanados. Sí, vamos y venimos rapidito. Es hora del charco torreo. Es hora del rebane con la banda. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Tus amigos, el compaciente. El Neto y Cintia traen para ti entrevistas, juegos, exacto, palomazos, las mejores bandas locales en el rebane con la banda. Miércoles a las 7 de la noche por la Cotorra Radio, apoyando al talento local. Comadre, es hora de cambiar al viejo. Sí, a ese sillón viejo que tiene. Y la mejor opción es Velas Furniture Outlet. No te quedes esperando por tus muebles. Cómpralos hoy y estrénalos de volada. En Velas Furniture Outlet no necesitas crédito. Con matrícula consular o pasaporte, tu número de ITIN o seguro y cuenta de banco activa califica. Además, en Velas Furniture Outlet te entregan gratis a todo Houston. Llama ahora 713-322-9556. 713-322-9556. Velas Furniture Outlet. Solo hay una. Ven a deleitarte con el mejor sabor al estilo Michoacán en Taquería Las Glorias. Consiéntete con un desayuno especial de chilaquiles rojos o verdes, dos huevos estrellados y un sabroso bistec. O nuestras riquísimas enchiladas mexicanas con bistec. Sábados de karaoke y bebidas deliciosas. Llámanos al 346-240-3856. 346-240-3856. Taquería Las Glorias, el sabor de Michoacán. Este y todos los miércoles tienes una cita para escuchar lo mejor de Tierra Caliente con Yossi, la Monarca. Miércoles, 12 del día, por la Cotorra Radio, la radio del futuro. Y ya estamos de regreso y ni más ni menos que con Arturo Minales. ¿Qué onda? Mira, cuenta de todo, me está diciendo ahí Rocco, dice, somos primos de profesión, dice, porque tenemos que entrar a nuestro personaje al subir al ring. Es que es eso, ¿no? Igual... No solo, yo insisto que voy a parecer payaso, pero es esto. Nosotros somos un personaje, todos en la vida. Es como ustedes, ¿no? Uh-huh. Ustedes no platican con todos como están platicando conmigo. Ni no. Se levantan, ni yo creo que no todos nos levantamos con esta gran actitud, que ahora sí ya regresamos y no, estamos. No, perdón, es cierto, perdón, ¿no? Pero, Guadalupe sí. Es más, Guadalupe, a veces yo creo, yo casi juro... Que levante la mano, Guadalupe. Al café, güey. No, yo casi seguro que le echa Red Bull al café, güey. O sea, esta anda con unas pilas todo el día, qué bárbara. No, pero... Y ese es un personaje. Sí. Pues es que ¿no? la vida es bonita, la vida es hermosa. ¿Y por qué te la complicas? ¿Y por qué vas haciéndole caras a la gente? De si es tu problema, es tu bronca, son tus cosas. ¿Por qué se la voy a echar yo al otro que no tiene nada que ver con lo que yo traigo? Entonces, claro, la vida es así fácil y sencilla. Te digo, desde el día que se murió mi mamá, hicimos fiesta. Mi mamá no quería que estuviéramos ahí chillando y llorando. Bailamos, hicimos lo. O sea, la vida es bonita y disfrútala mientras tengas vida, porque ya te mueres, quédate con lo bonito que te dejó esa persona. Disfrútalo. Sí. Y lo feo, mira, mejor olvídatelo. Porque es que me dejó una cicatriz y ahí me duele la herida. Pues tápatele, que se te olvide, ya olvídate ese rollo, porque el otro ya ni se acuerda de lo que te hizo. Y tú sigues ahí con tu cicatriz ya sanada. O sea, no, así no es la vida. Bueno, para mí. No, sí, y no digo que esté mal ni nada. Lo digo que hasta eso es un personaje. Me refiero a que no es que uno no ande por la vida sonriendo. Claro, por supuesto. Y es muy divertido también sonríele a alguien y de repente hasta le cambias el día. Y está increíble. Claro. Y entonces, otra vez tiene que ver con lo que decía antes. Pues si vas a dejar algo,
pues sal, ¿no? Si, si no tienes nada bueno que decir, mejor no le digas a eso. Nada, sí. Nadie, ¿no? Porque estas críticas constructivas son las que más dañan. Sí. Yo digo, no recibas críticas constructivas de alguien que no ha construido nada en su puta vida. Ándale, cierto. Dañan, ¿no? O sea, cierto, sí es cierto. Oye, una de las cosas que a veces les pasa a otros actores, ¿no? A varios actores, de pronto, y es que hizo un comentario por ahí, Tony, dice, déjate, lo leo rapidito, porque sí, sí me llamó mucho la atención esto, dice, el Huicho Domínguez se quedó con ese papel de millonario. Muchas veces les pasa que ese actor se encasilla en un tipo de personaje. ¿Tú crees que eso es por no salir de la zona de confort o es simplemente que eso es lo único que tienen por el momento para trabajar? ¿Qué es lo que piensas tú de eso? Pienso que la creación de un personaje tiene que ver con tus carencias también en algún momento. Específicamente, tal vez en este caso, tal vez, pero bueno, no hablo de ese caso. Pienso que tal vez un personaje necesita ser algo que yo no tengo, pero que me gustaría tener, uh-huh, y encuentro cosas que, ay, güey, qué divertido, está chido, estaría bien ser ese personaje. El pedo es no saber salirte de ahí, uh-huh, y vivir una vida que no es la que estás viviendo. Tener muy claro quién eres para tomar la decisión de salirte de ti y de tu zona de confort y volverte a otra persona tiene que terminar en el momento que te sales te bajas del escenario o que sales de la filmación día a día o de la filmación en el cine o en la televisión. No hay ninguna necesidad de seguir en el personaje si ya se acabó. Sí. Comentábamos apenas unos compañeros y yo, una compañera y yo, que el personaje que hizo Arcelia Ramírez con el director Arturo Ripstein es cabroncísimo, y que terminó su grabación y aún seguía con el personaje porque le costó mucho tiempo, mucho salirse de... Despegarse de él. Uh-huh. Y después lo comenta ella que fue porque le gustaba hacer esta pinche decadencia de ese personaje. Uh-huh. Estaba bien chido, ¿no? Uh-huh. Pues sí, pero no eres tú. Entonces, sí, tener como claramente, sí, ubícate. ¿A dónde, no? Ajá, sí. Sin ser como agresivo de ubícate. No, sino más bien, ya terminó eso. ¿Qué viene? Porque a mí me gustó muchísimo que me llamaran para el Diego. Digo, para otra vez. Bueno, también para Diego, pero para el Dragón. Uh-huh. Porque por primera vez yo era uno bueno. Ah, okay. Y te gusta, disfrutas. Exacto, porque ya no era el pinche malo que rompía madres y la chica. Ay, güey, también. Entonces me gustó que los directores se dieran cuenta. Pues este güey también me puede dar uno bonito, ¿no? Sí, oye, sí, pero sí. Arturo, a mí se me hace que se disfruta más el malo. ¿No disfrutas tú un personaje malo? Es que los disfruto todos, porque todos están bien chidos. Pero. Malo. Estamos cometiéndonos, los dos. Y. Hay unos que como lo que les decía de la obra de teatro que del 21 de febrero, sí, que es un malo, pero un malo culero, ¿no? O sea, malo, okay, con un niño. Entonces, sí, eso es, sí, se disfruta el darle la intención y darle el sentimiento y darle cuerpo a ese... La vida a ese personaje, pero no pues, vivirlo, o sea, no, claro que no. Sí, no, yo me estoy la chingada, ¿verdad? ¿No? Sí. No está, sí, padre, ¿no? Sí. Yo no hablaba de ese personaje, Arturo, yo hablaba de... No, pero pues es que es un personaje. Siempre voy a poner el ejemplo del peor. Sí, sí, sí. Sí. Hace, te ha costado más ese, ¿verdad? Uh-huh. Más que costarme, te digo que... Perdón. Agua. Rafael me costó por el badaje de mi infancia. Y el, sí, de este fin de semana porque... Tengo historias muy, muy cercanas, sí, de abuso infantil y entonces está de la verga. Sí, ser sí, como lo que me contaban, ser como ese. Ay, güey. Claro. Sí. Arturo, cuando llegas a casa, ¿quién te abre los brazos? Ay, chismosa. Pues yo solito. Okay, yo solito. Las... Tienes yo una solito. Compañera, tienes a alguien ahí. Mira, no, tengo 5 años soltero.
Ok, ¿y estás disfrutando tu soltería? Sí, por supuesto. También disfruto estar con alguien, pero ahorita estoy perfecto, está chido. Sí, gracias. Bueno, es que se requiere también estar solo. Oye, yo te quería preguntar algo. Solo no estoy. No. Ah, ok. No, aquí están todos estos pinches personajes. Exacto. Bueno. Sí. No, fíjate que yo te quería preguntar algo, más el lado de la actuación. Hace ya algún tiempo me tocó ver, no me tocó ver la película, pero me tocó ver un documental sobre Jim Carrey haciendo la película de Man on the Moon. Entonces, Jim Carrey, ahora sí que se mete en un personaje de un actor cómico muy conocido aquí en Estados Unidos. Yo no tuve oportunidad de verlo ni conocerlo, pero a mí lo que me llamó mucho la atención que todos comentaban que Jim Carrey cada vez desde que llegó a set hasta que se fue del set nunca rompió el personaje, nunca, o sea, él estando fuera de cámara seguía con el personaje trabajándolo. Y hay una parte donde él tuvo un problema con un luchador, precisamente, y que aún afuera de cámara iba y le hacía la vida imposible a este luchador, sabiendo que el personaje original era lo que hacía. ¿Te ha tocado ver eso? ¿Has hecho tú algo así? ¿Qué opinas tú de esa técnica? Porque después, una vez que cerraron cámaras, que dijeron, ya se acabó, dicen que ni quiso dar entrevistas, no quiso hablar ya más del personaje, dijo, ya se acabó, ya, nos vemos. Y no sé si le tomó un tiempo el poderse, como dices tú, sacarse ese personaje de la cabeza, pero ya no quiso dar ni siquiera entrevistas de eso, ¿no? Fíjate, carnalito, yo creo que básicamente que sí. Si no hay verdad en un actor, de este lado de la pantalla se ve. Entonces, dicho esto, creo que es lo que todos tenemos que hacer, lo que platicamos hace ratito. Mientras estoy en el set, en la escena, en las cámaras, tengo que estar en ese personaje. Y luego es muy interesante salirte de esa zona de confort de toda la vida. Yo nada más cuando dicen acción, espérate, pendejo, estás muy mal. Porque sí. Creo que lo que tienes que hacer es, ¿cómo chingaría? ¿Cómo coquetería? No lo va a hacer la escena, no, el actor, el personaje no lo pide, la escena no pide que coquetee, no pide que chingue, no pide que miente madre, no, pero si tuvo, eso es un gran ejemplo, no sé la anécdota, pero si tuvo un problema con alguien y fue y se la armó de pedo con dentro del personaje, es una exploración muy interesante saber que, güey, así la haría este cabrón, sí. Y así lo hizo, ¿no? Y cuando ya no es, pues ya no eres, y ya se acabó, ¿no? Uh-huh. Creo que tiene que ver después con que, bueno, platícame de tu trabajo de construcción, de tu trabajo emocional con ese personaje. Tal vez no, el no hablar, pues son cosas que se pueden decir entre ellos. Se pueden generar actores de esa talla, que no les exigen que hablen de lo que hicieron. Pero también creo que es catártico hablarlo y decir, okay, pues yo trabajé esto, porque gracias a Dios hay mucha gente que quiere hacer lo que hacemos nosotros, ya sea en la radio, en la televisión, en lo que sea, siempre les gustaría hacer cosas así. Y si tú te cierras, le hicieron una entrevista apenas a Alberto Estrella otra vez, porque lo acabo de leer esa entrevista, y la respuesta a la pregunta de ¿usted qué piensa de una butaca vacía? Y él contestó que era muy triste porque es la imposibilidad de que alguien pudiera encontrar algo en su vida. Y me pareció muy interesante porque es eso, una butaca en el cine vacía es que alguien no se dio la oportunidad de explorar algo, encontrar algo. Tal vez nada en esa película, tal vez nada en esa obra. Pero si lo mantienes, es como no escuchar. A mí no me gusta, yo soy bajista, y no me gusta el ritmo del reggaetón, no me gusta la letra, pero sin embargo, okay, ¿qué están oyendo hoy? Ah, pues, ok, pues esto, ok, está bien. Creo, no es porque yo oiga música clásica, no. Sí. Pero si no me permito escucharlo, no tendría ni de qué hablar. Insisto con lo de la cultura general. Entonces, pues si no tengo forma de arriesgarme, volvemos a lo mismo. Pues, ¿cómo cotorrería con una chava
si tal vez su tema sea el reggaetón. Ándale. No, primero no la voy a pendejear, ¿no? Porque pues me la quiero tirar. Mucho gusto. ¿Y quieres con ella? No, me la quiero tirar, ¿no? Entonces, entonces otra vez, el que no arriesga no coge, güey. Entonces, sí. Pues, quiero que pues, te comparte el lonche. Por favor, ¿no? Entonces, pues la cosa está como eso, como tratar de tener un bagaje cultural y hablar de todo y saber de todo. Y en el caso de Jim Carrey, que para mí también es eso mismo que decía al principio, la comedia es súper difícil y este güey es un máster. Y luego lo ves en personajes que no son de comedia y dices, a huevo, es que chingón, está fuera de su zona de confort y lo hace increíble, ¿no? Sí, excelente. Arturo, ¿qué piensas sobre los actores que últimamente han decidido interrumpir su vida estando en la cumbre del éxito como actores, primer actores? Tenemos una recientemente en España, una excelente actriz. ¿Qué piensas tú sobre el medio actoral y sus lados oscuros de esto? Creo que es tener muchos huevos, ponerse en la madre uno mismo es tener muchos huevos. Uh-huh. No los tengo todavía. Creo que al final algo te queda de cada personaje. Crees que te puede salir, pero no. Algo te queda de ellos. Y ese algo es como aquella leyenda que dice, pues va, lo que más alimentes es lo que va a crecer en ti. Y creo que algunos compañeros han decidido alimentar lados oscuros que los han llevado hacia algo que estoy seguro que no querían llegar, pero era inevitable en su andar en este tiempo, creo. Triste, muy triste. Así es como es le pasó a Heath Ledger, ¿no? El guasón. Desde que Robin Williams también, sí. y también te pones a pensar, dices, todas las personajes que él hacía no a lo mejor no tenían ese lado oscuro, pero se sentía muy solo él como persona, ¿no? También dicen que también es el que está así es Leonardo DiCaprio, que mucha gente lo ve y siempre está así como que hablando solo o hablando con acentos de películas donde ha salido, de otros papeles que ha hecho, y se quedan así como sacados de onda. O sea, quieres hacer una plática y él te responde como si fuera... El personaje, sí. Sí, pues yo también creo que siempre te vas a encontrar un actor hablando solo porque seguramente está estudiando. También, sí. O sea, tienes que estar como... Vas manejando, vas caminando. Tú, es que hay otra ley que también digo, que el escritor escribe todos los días. El actor actúa todos los días. El locutor es locutor todos los días. Y siempre está escuchando en el mercado. Ay, esa voz está interesante. A ver, voy a tratar de imitarla porque me sirve para este personaje. Porque no sé. Y entonces estamos tan mal acostumbrados en nuestra pinche sociedad de que vemos mal porque la gente es feliz como quiera ser feliz. Y si este hombre, que me parece que no podría no ser un gran actor, Leonardo DiCaprio, si tiene tantos años, desde niño, trabajando. Imagínate todos los personajes que ha hecho. ¿No? Así es. Y los que te quedaste en el casting. Sí. Y que, o sea, hiciste el casting, pero no te quedaste en la película, en la serie, en lo que sea. Y entonces es una cantidad de voces en tu cabeza. ¿Cómo calmarlas? Pues ir a terapia, como otra vez dice Odín Dupeyró, ¿no? Pues, la terapia es tener muchos huevos. Sí. Sobre todo. Y entonces creo que tienes que estar como trabajando en ti y aterrizarte, ¿no? Aterrizarte. Yo soy y si puedo ayudar a quien pueda ayudar, qué chingón. Y si no se deja ayudar, pues que chingue su madre. Y pues vámonos, ¿no? Para adelante. Sí, hombre. Así es. Lo que es normal para uno no es normal para todos. Eso es cierto. Eso es cierto. Sí, o sea, ¿quién es uno para decir qué es normal? Yo tenía como tal vez unos 12 años y me fui de mi casa. Y tomé un autobús hacia Veracruz, de la Ciudad de México hacia Veracruz, para irme con mi otra familia. Y me tocó de compañera de asiento una señora que
más o menos tenía como 70 años, 60, 70 años. Uh-huh. Y le iba contando que pues, me pegaban y me iba yo de mi casa. Y me dijo, fíjate que yo hice a que mis tres hijas tuvieran una carrera, una es licenciada, una es doctora y otra es la abogada. Uh-huh. Ah, pues qué padre. Y me dijo, pero soy prostituta. Dije, ¿ok? Dice, ¿tú crees que eso es bueno o es malo? Yo tenía 12 años, güey. Claro, sí, claro. Yo tenía un pedo así de irme de mi casa, ¿no? O sea, sí. Dije, pues yo creo que es bueno. Y después dije, no, pero pues siendo puta, no, yo creo que es malo. Dice, ahí es donde radica todo, chavo. Bueno para quién y malo para quién. Exactamente. Entonces, pues sin juzgar, carnal. O sea, la neta es que tú eres eso, tú decidiste, asumes tu consecuencia de lo que eres, porque también hay que tener, uno tiene que asumirse, y ya, pues vas para adelante, ¿no? Wow. Sí. ¿Hay alguna cosa en tu vida, algún personaje, algún, no sé, algo que tú digas, si me tuviera la oportunidad de hacerlo otra vez, no lo haría? Si tuviera la oportunidad de hacerlo otra vez, no lo haría. Ajá. No, no. Nada, todo. No, ninguno. Dios. Sí, me gustaría hacer todos otra vez. No te retractas de nada de lo que has hecho hasta ahora. De hacerlo, no. De mejorarlo, sí podría. Sí, me gustaría. Claro. Sí, segunda oportunidad, siempre mejor. Sí, por supuesto. Sí, no, pero no de lo que he hecho hasta ahorita, pues. Estás contento. Muy contento, sí. Uh-huh. Es que también. Entonces viene Diego Rivera el próximo año. En el pasado. Primero Dios, perdóname. Eso, ¿quién sabe si te va a llevar a donde estarías ahorita? Exacto, eso, uh-huh. Eso que acabas de decir es increíble, porque al final, si yo no me hubiera arriesgado, pues entonces no lo hubiera hecho, uh-huh. Y si no lo hice, pues entonces no, tal vez no estaría platicando con ustedes. Así es. ¿No? No sé qué. Como entonces, decían lo de Matando Cabos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Ahí hice al papá, a papá de Mascarita, a don Rubén. Cuando él es niño, le pone la máscara y le dice lo que es la lucha libre. Y es una película icónica, la uno. Y a esta, la número dos, tuvo como una mala... más bien que creyeron que era continuación de lo anterior. Uh-huh. Cuando, a veces yo también digo que nada más opinamos porque tenemos boca y nos gusta el puto sonido de nuestra voz. Nada más porque nos gusta el sonido de la voz, porque bueno, ¿ya la viste, cabrón? No. Exacto. Ah, bueno, pues entonces, vérate, ¿no? Es que leí que, sí, güey, pero date la oportunidad, no creas todo lo que está en la puta red, coño. Exacto. Ve y lee el libro, ve y ve la película. Y trabajar con Cosío y con el Patas, el director, fue increíble. Ahí tengo una anécdota. Bueno. Que yo estaba súper desconectado, no tengo justificación, y el director fue fíjate a qué edad, ¿no? Sí. Y el director se acercó a mí y me dijo, mira, güey, aquí el actor eres tú, cabrón. Estos muchachitos van empezando. Uh-huh. ¿Ok? Ahí me dijo con todo. Así, ándale. Toma. Putazo así de Arturito. Sí. No te confíes, ¿no? Sí. Y a veces nos pasa que nos confiamos como en, uh-huh. en resolver rápido y no, güey, no. Exacto. No, y eso fue hace, ¿qué? 4 años que la grabamos. Porque, wow. Pues han de saber que no se, no cuando salen es que se grabó, sino pudieron haber pasado bastante tiempo. Bastante antes. ¿Cuál es tu experiencia de trabajar con con Joaquín Cosio? Porque también él ha tenido una carrera así como que... Pues sí, grandísima, y lo hemos visto en muchas películas que han sido icónicas, ¿no? En el cine mexicano. ¿Cómo es él como actor? ¿Cómo es él como persona? ¿Cómo lo ves tú? Es un pan de Dios. Joaquín Cosío es así como lo ves, de grandote y mal encarado, es un pan, cabrón. Es un pan. Y es un extraordinario compañero, bondadoso, te ayuda, a ver, ven, siéntate, vamos a platicar, ¿no? Se involucra, pareciera que todo lo que nos ha mostrado es muy pequeño lo que hemos visto en el cine. Él es un gran, gran, gran actor, gran actor, gran actor, de verdad, pero bueno, se lo han
no es que iba a decir una, pero lo han usado, ¿no? lo ha llevado su carrera a la crítica social, con estos personajes icónicos, pero estoy seguro que puede hacer otros personajes que dirías, vete a la verga con este güey, cabrón. Porque de verdad, es un gran, gran, gran actor. Y sobre todo, que es muy apasionado y estudioso, se clava, piensa y piensa. Eso es algo que no pensamos tanto. La gente no lo estamos haciendo. Hablamos, te digo, a veces hablamos porque nos gusta el puto sonido de nuestra voz, sí, ¿no? Nada más. A lo pendejo, nada más. No, espérate, güey, piensa, ¿no? Con él, del cerebro. Dígamelo. Se platica que no te gusta beber cerveza. O sea, ¿cómo es eso? Alguien me dijo por ahí un pajarín. ¿Es verdad? No. Me gusta el vino tinto como a mí el Merlot. Tampoco. No soy bueno con los fermentados. Mi cuerpo no los asimila chido. Pero el sabor de la cerveza, básicamente por eso no me gusta, por el sabor. Mm. Y el olor. Yo me como las cosas... A las mujeres también. Me las como por su olor. Mm. Ok. Puede no verse muy bonito el plato, pero si huele rico, me lo como. Ya. Y el olor de la pinche cerveza no me gusta. Sí. No me gusta. Y no soy bueno con los fermentados, soy más de los destilados. Suaves. O sea que si te vas a un lugar social con tus amistades después de una grabación y terminaste ya poniéndole la cereza al pastel. ¿Qué se toma, Arturo, en una celebración? Un Matusalem quemado campechano. ¿Un ron? ¿Qué? Matusalem, un ron. Ah, ya. Un Matusalem, un Bacardí blanco, quemado, dos hielos, coca. Es todo. Y aquí es el bueno, el bartender. Aquí tenemos un bartender que nos hace las velas. Ahora que nos veamos sí, por allá. Porque me quedé como, ¿qué es eso? Vamos al restaurante de él y nos hacen unas bebidas bien ricas. El baby face, el rey. Inventadas, tal vez. ¿Ah, sí? Dígame. Rey es jarocho. Un negocio y ahí vamos. ¿Por qué eres nacido en México? Yolanda. Los fines de semana, bueno, los viernes allá vamos a dar al restaurante acá del baby, a que nos haga unas buenas bebidas. ¿Cuál es su Reyes? Los Reyes Mexican Cantina. Los Reyes Mexicanos. Mexican Cantina, sí. Te digo que estamos conquistando otra vez Texas. Sí, ¿verdad? Al pasito, vamos a nuestro tiempo, ¿no? Pero mira qué buena atracción con bebida y comida. Vénganse. Sí. No, hombre, Arturo, ha sido un placer de veras tenerte aquí con nosotros, disfrutar de ahora sí de todas tus experiencias que has tenido en el cine y más que nada la gente que le gusta, ¿no?, la actuación, que sepan en lo que se están metiendo, porque no son nada más de llegar y bueno, a lo mejor habrá algunos que por guapos ahí los tengan, ¿eh?, pero a muchos otros les toca trabajar. Leer mucho, estar leyendo. No, de verdad es que muchísimas gracias a ustedes, son poca madre, están bien divertidos y pues ha sido un placer y un poco de comentar lo que he hecho yo. Arturo, por su trayectoria. Muchas gracias. Y ahora como ser humano que nos abriste un pedacito de tu casa, ya te queremos, ya te amamos. En Houston siempre tendremos los brazos abiertos para ti. Aquí tienes muchas casas donde llegar. Ah, sí, eso. Muchas sí, gracias. Restaurante donde llegar, salón de belleza donde te cortemos esos curlies o los hacemos más guapos, más bonitos. ¡No! Se ve muy bien. Te ves muy bien, me encanta el curly. Te ves bien. Muchas gracias. Muchísimas no, ya te gracias. Tenemos así como un personaje, no sé, como para. ¿No te gusta como para que salga como de Ochoa, del portero de la selección, güey, así? Pero como si me lo hubiera comido a él y a toda la selección, cabrón. O bueno, sí soy Ochoa, pero con todos los pinches goles que le meten al pendejo. bueno, es que tengo que decirles, él yo es soy Puma. Yo pero es Puma. Puma. Caga en América, perdón. Sorry, Rocco, ya no es tu camarada. Aquí nosotros, yo soy Tigre de acá rayado, Monterrey, le digo, no, hombre, aquí tenemos el pleito también. ¿Monterrey y quién? ¿Y Chivas? Él es Monterrey, yo soy Tigres de Monterrey. ¡Tigres! ¡Uy! No, ese sí es guerra civil. Muchas gracias, Arturo, un placerzote y esperemos tenerte pronto otra vez acá con nosotros. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Que sigas así como eres, un buen humano, un buen ser humano, con esa sonrisa, siempre agradándole a todo mundo. Me encantas. Dios te bendiga y que en todo lo que tú hagas, que dale para adelante, échale, sigue siendo así como es y que no se te olvide en la ubicación que traes aquí en tu brazo, la marca.
Eso es bueno. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias, gracias, Arturo. Doctora. Besos. Nos vemos, cuídense mucho. Esto fue Desmañanadas. Tengan buen fin de semana. No se les olvide sonreír a la gente. Siempre sonría y le cambia la vida a todo mundo. Así que abrace o sonría, por gratis. Favor. Es gratis. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos.